¿qué tal a todos? Bienvenidos a Grises Toda Teoría. Esta es una sesión que corresponde al curso de Matemáticas para Economía y Desarrollo Sostenible de la Universidad Rosario Castellanos de la Ciudad de México. Esta vez vamos a empezar a hacer algunos desarrollos sobre aplicaciones de calcular derivadas. Hay un dicho entre los matemáticos que es que cuando no sepas qué hacer, cómo abordar un problema, deriva la función de la que estás hablando y a lo mejor te da una pista, ¿no? Y entonces un poco aquí es lo que vamos a hacer. ¿De qué nos va a servir derivar las funciones? Ahora lo vamos a ver. Entonces, vámonos al pizarrón y continuamos. Ok. Entonces, vamos a ver. Digamos que esto es lo que la descripción del curso le llamamos optimización, pero bien lo podríamos pensar como aplicaciones de las derivadas. Del cálculo de derivadas. ¿O para qué nos sirve derivar? Ok, entonces vamos a hablar de varias cosas. Primero, ya habíamos hecho este dibujo, ¿no? O sea, si tenemos, por ejemplo, una función cuadrática de esta forma, decíamos, hay una región, hay un punto primero donde la derivada se hace cero y se acuesta. Hay una región hacia la izquierda de este punto donde la derivada es positiva y una región donde la derivada es negativa. Lo que nos está diciendo esta cosa es que los valores de la función van a ser crecientes de este lado y van a ser decrecientes de este lado. Y que este punto, de alguna manera, separa esas dos regiones de comportamiento, ¿no? Entonces, primero, vamos a llamarle si tenemos una función de algún intervalo en los reales, continua, y al menos dos veces diferenciable, o bueno, nada más nos importa que sea continua y diferenciable. Entonces, diremos que X estrellita en el intervalo es un punto crítico de F, si F derivada o la derivada de F respecto de X en X estrellita es cero, ¿no? Es decir, puntos como este que tenemos aquí, en donde, aquí no se ve esto, continua.
en donde la derivada se acuesta, ¿no? Ok. Ahora, podríamos tener, por ejemplo, otro tipo de comportamiento que puede ser una cosa así. Acá tenemos dos puntos donde la derivada se acuesta, uno aquí y uno aquí. Entonces, de este lado, de este punto, tenemos nuevamente derivadas positivas. Y de este lado tenemos derivadas negativas, ¿no? Este se parece mucho a este de acá, pero aquí, de este lado, vamos a tener derivadas negativas, ¿no? O sea, en estos puntos, la recta tangente tiene pendiente negativa. Entonces, podemos usar el signo de la derivada para decir cuándo una función es creciente o decreciente. Entonces, sí, en un intervalo abierto puede ser, la derivada de la función f es negativa, entonces para cualquier x elegido en el intervalo a, b, es decir, más grandes que a pero más chicos que b, entonces f es decreciente en el intervalo. En cambio, si en el intervalo la derivada es estrictamente positiva, entonces f es creciente en el intervalo. Ok. Una cosa más. Fíjense que este punto crítico donde la función se acuesta es el valor máximo que obtiene la función en este conjunto, al menos, ¿no? Quién sabe si después tiene un crecimiento posterior, pero al menos aquí donde estamos haciendo el dibujo, este es el valor máximo, ¿no? Todos estos son menores y todos estos son menores. Lo mismo decíamos, este punto, al menos para el intervalo entre los dos, de hecho, entre este y este, este intervalo azul tiene este como máximo. Pero en este intervalo verde, este otro punto crítico es el mínimo, ¿no? Entonces, este es el máximo en este pedazo, porque si esto proviene de algo más grande, pues hay un montón de valores que son más grandes. Pero esa es otra propiedad de los puntos críticos. Que aquí podemos encontrar valores extremos locales. Entonces vamos a decir que un punto crítico es un mínimo local.
para la función f, si pues f de x estrellita, bueno, primero, bueno, ya dije que es punto crítico, f de x estrellita es más chiquito que las f's de x para cualquier otra x en el intervalo, ¿no? O sea, cuando hablamos de nomás pedazos de la función, entonces estamos hablando de máximos o de extremos locales, ¿no? Un punto crítico x estrellita es máximo local si, al revés, ¿no? Si la f en x estrellita es más grande que las otros valores para cualquier otra x. En el intervalo, ¿no? Ok. Bien. Ahora, fíjense que si calculamos la segunda derivada, eso también nos puede dar alguna idea de qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Pues fíjense que si la derivada, bueno, primero, las derivadas de segundo orden, pues es simplemente derivar dos veces respecto de x a una función. La otra anotación que podemos hacer, entonces, segundas derivadas o derivada de segundo orden, y entonces es derivar dos veces respecto de alguna variable, y bien podemos ponerle como dx dos veces de f o f doble prima, ¿no? La notación que se les acomode mejor. Entonces, ¿esto qué nos puede decir? Pues ya dijimos que si la derivada esta es positiva en un intervalo, entonces la función que estamos derivando, que es la derivada de f, va a ser la derivada respecto de x de f es creciente. Entonces, ¿qué nos dice eso? Por ejemplo, si nos quedamos en el caso ¿no? Que es el que hemos estado un poco viendo. Nos fijamos alrededor de este punto y vemos que la derivada, ¿cómo se va a ver? Pues la derivada se tiene que ver como una función creciente de este lado y decreciente de este lado. Positiva de este lado y negativa de este lado, ¿no? Y aquí se hace cero. Entonces, si dibujamos la derivada, es una lineal que pasa por cero en x estrella, ¿no? O sea, la derivada se anula en x estrellita,
y antes de X estrella la función es negativa y después es positiva, y quedamos que derivar es una lineal. Entonces es una cosa de este estilo. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Pues aquí la derivada siempre va a ser la derivada de la derivada siempre es positiva. Entonces esto es una función creciente. ¿Qué nos dice eso respecto a este punto? Pues que va a ser un máximo local. Entonces, si la función es creciente, alrededor de ese punto tenemos un máximo local. O en ese punto más bien tenemos un máximo local. Si fuera decreciente, por ejemplo, el otro ejemplo que poníamos, que era una que venía así, y entonces aquí la X estrellita es un mínimo local. ¿Cómo se comporta la derivada? Entonces esa es la función y acá abajo vamos a pintar la derivada. Entonces de este lado va a venir negativa. No, perdón. De este lado la función, la derivada es negativa y de este lado es positiva, ¿no? Ajá, ya me equivoqué de este lado. Este no es el dibujo que corresponde. Porque de este lado de la X estrellita tengo algo, Ajá. Ok, vamos a ver el otro caso, cuando es decreciente. Ajá. De este lado es positiva y de este lado es negativa. Entonces, ¿cómo va a venir la derivada? Va a venir al revés de como la tenía dibujada. Pasa por el cero aquí y se vuelve negativa, ¿no? Entonces, es decreciente. Y cuando es decreciente, entonces sí vamos a tener un máximo local. Y al revés, aquí va a ser creciente. Esta va a ser negativa. En el punto donde se hace cero, cambia el signo, ¿no? Entonces aquí tenemos la X estrellita y al revés esta va a venir así. Y entonces, ¿qué es lo que queremos decir? Aquí la derivada de la derivada es positiva. Y en el otro caso era negativa. Entonces esta corresponde con un mínimo local y la otra corresponde con un máximo local. Ahora, imagínense que la derivada de segundo orden se fuera cero. Si esta es cero, significa que la derivada de primer orden es constante. Puede ser cero, pero puede no ser cero. ¿Qué significa que la derivada sea constante? ¿Cómo se ve la gráfica de una derivada constante? Entonces, si la derivada es una constante así, significa que en ese intervalo, la función original es una cosa del estilo una constante por X, ¿no? Entonces, una lineal, que si esto es una constante positiva, entonces esto va así. Pero supongamos que solamente en un punto se hace cero, ¿no? Imaginemos que la segunda derivada se anula en un punto. Es decir, tenemos un punto crítico de la derivada. A ver, entonces, si X estrella es
punto crítico. De la derivada de f, ¿qué es lo que vamos a, qué es lo que va a ocurrir? Entonces, ¿cómo se vería la derivada? Pues dependiendo, pero genéricamente, digamos que por acá está el x estrella, ¿no? Eso significa que por acá, esta es la derivada, ¿no? Pero ¿qué quiere decir eso respecto de la función? Si la derivada tiene un máximo y después de ese máximo empieza a decrecer, la función, a ver, aquí en este caso la función va a ser creciente, la derivada va a ser creciente, luego se va a acostar. Entonces, digamos que tenemos una curva así. Entonces, la derivada es positiva y es creciente, y luego se va a empezar a acostar. Y luego en este punto, en el x estrellita, que vamos a pintar de azul, va a cambiar de signo. Entonces tenemos una cosa de este estilo. Y acá vamos a tener la derivada, algo así. Aquí no es un punto, es un punto crítico de la función, porque aquí se va a acostar la derivada, pero lo que nos está indicando no es un extremo local, sino lo que se conoce como un punto de inflexión. O cambio de concavidad. Esto es cuando la segunda derivada en el x estrella también se hace cero, ¿no? Ok, entonces vamos a escribir un poco eso, ¿no? Entonces, si la segunda derivada de f en x estrella es igual a cero, x estrella un punto crítico, entonces x estrella es un punto de inflexión. Si f' de x es positivo en un intervalo, es decir, para todas las x en un intervalo, entonces f es cóncava hacia arriba. Y al revés, si f' en x es menor que 0, entonces es, no, perdón, es cóncava, sí, es cóncava hacia arriba. Y si f' es menor que 0 en un intervalo, también en este intervalo, f es cóncava hacia abajo en este mismo intervalo, ¿no? Si para el punto crítico f' de x estrellita es positivo, entonces x estrellita es un mínimo local
Y si f b' de x estrellita es menor que 0, entonces x estrellita es máximo local. Ok. Vale, entonces esto de aquí se le llama los criterios de la segunda derivada. Entonces, podemos fijarnos en la derivada o en la segunda derivada, y eso nos va diciendo más o menos cómo es la gráfica de alguna función, ¿no? Entonces vamos a pararle hoy aquí, y en la siguiente sesión vamos a ver algunos ejemplos concretos de cómo graficar con estos criterios, y vamos a hablar sobre problemas que requieren de máximos y mínimos, ¿no? Para optimizar alguna cantidad. Pero bueno, eso lo hacemos en una siguiente sesión.